Bueno, nosotros somos No, un cuarteto de skate punk de la ciudad de Rafaela. El proyecto surge en enero del 2015 con la idea de electrificar algunas canciones en formato acústico de la autoría de Pato. Y por aquel entonces empezamos como un trío a batería, voces y dos guitarras en la casa de Facu, donde armamos nuestra primera especie de sala de ensayo en un galpón que tenía, no sé, ¿qué era? ¿Un desarmadero, Facu, qué era? Sí, no, un galpón, un taller, digamos, con todas las herramientas. Y bueno, tuvimos la posibilidad de tener 2 semanas de punta, para las cuales agarramos y llevamos la batería, los equipos, todos los instrumentos, y metimos la mayor cantidad de ensayos que se podía, que creo que aprovechamos todos los días, de, no sé, 5 de la tarde hasta 8 de la noche, metiendo el ensayo y laburando temas que ya venían trabajados de proyectos anteriores entre Pato y Franchu, y teniendo la posibilidad de ya empezar a conocernos como músicos y ideas propias nuestras, y ya produciendo temas ya como la banda propiamente dicha. Y después de esos ensayos, lo que hacemos es mudarnos, digamos, a la sala de lo que es Reloj de Arena, donde tuvimos un par de ensayos, y en uno de esos ensayos cae Juani, que era guitarrista, y al terminar el ensayo quedó, digamos, fascinado con las ideas que teníamos, y iba mucho con las ideas que tiene él y los gustos musicales, y nos tiró la idea de querer participar de esa banda. Y lo que hace es hacer un canje de lo que era su guitarra, su equipo, por un bajo y un equipo de bajo, y ahí es cuando se une él a lo que es No, y queda, digamos, la formación totalmente completa de lo que es No hoy en día. Digamos que ya para marzo ya la banda estaba completamente conformada, y eso nos dio posibilidad de cerrar bien los temas y grabar nuestro primer split con 4 sudacas. Es una banda también acá de Rafaela, quien a su vez también nos invitó a la primera fecha debut, digamos, que habrá sido en el 21 de marzo. El 21 de marzo, todo bastante seguido. Y habíamos tocado en Estación Esperanza con Oliver 4 y 4 sudacas. Y yo la verdad lo re disfruté, el primer recital, la pasamos bien. Y bueno, en ese entonces era la presentación del split. Habíamos grabado el split con los 4 sudacas. Sí, lo regalábamos gratis al split, sí, me acuerdo. Así que fue bastante veloz lo que fue, desde armar la banda hasta sacar nuestra primera producción. Fue bastante acelerado. Y sí, porque en enero, bueno, nosotros siempre decimos primero enero porque básicamente fue, a lo mejor fue segundo o tercero, pero bien a principio de enero, un calorón, empezamos a ensayar y al año ya teníamos un montón de temas, hasta temas que ya no hacíamos más porque no nos gustaban, nos habíamos cansado, y ya habíamos grabado el primer split también ahí en la sala donde ensayábamos, en Reloj de Arena, y nada, a partir de ahí fue todo para arriba. No Ofrece Resistencia es nuestro primer EP, el cual lo producimos de manera completamente independiente, con la ayuda y colaboración de Negative Records, en la casa de Juano, donde también gestamos nuestra sala de ensayo. Yo puse ese lugar, bueno, era mi garage, lo puse para la banda porque, bueno, necesitábamos un lugar donde poder hacer nuestras producciones, donde poder, bueno, también grabar y sobre todo ensayar, que era lo que realmente más necesitábamos. Grabamos la batería y el bajo de este EP en Reloj de Arena, en los estudios de Emiliano Costa, y las guitarras y voces las hicimos en la sala de Juano. Grabamos todo entre nosotros, mezclamos y masterizamos en Negative Records, hicimos el diseño, el formato físico, 100 copias en CD, 20 copias en cassette hicimos, las esparcimos por Asia, por Europa, por Latinoamérica, un montón de lugares,
nos abrió un montón de puertas, fue una producción tremenda, no nos queda ninguna copia en ningún formato. Para mí cumplió muchísimo las expectativas, me encanta ese disco, bueno, es espectacular. Además participaron del disco, tuvimos la participación de Santi Tenchino en lo que es voces en un tema y el Ernie Swill en lo que fue todo lo que es fotografía. Lo presentamos en vivo también acá en Rafaela el 28 de octubre con nuestros amigos de Cascote, desde Sunchales, y la banda de rapcore local Reptil en su vuelta a los escenarios. Fue una noche espectacular en la Sala Sociedad Italiana, se pudrió todo un poco de la puta madre, se rompieron todos los fibros. Estuvo espectacular, el mejor escenario de la ciudad creo, ese, y ahí presentamos a ESP, aguante. Bueno, el disco que estamos trabajando ahora para poder sacar se va a llamar Depresivo y el Palo. Va a constar de 11 temas y lo estamos trabajando en la Neurus Record con el productor e ingeniero en sonido César Gallo, y lo arrancamos a grabar en junio. Junio de 2016, puede ser. Bueno, junio de 2016, arrancando grabando batas, luego bajo, guitarra, voces, tratando de invertir el tiempo necesario para poder sacar una producción de mejor calidad posible, digamos. Sí, la bata me acuerdo que la grabamos en dos sesiones, en dos días distintos, sí. Igual con mi guitarra, yo me acuerdo, fui en dos días grabamos los 11 temas así, pa. Y las voces, ahí sí renegamos. Sí, renegamos. Bah, no es que renegamos, sino que le dedicamos un tiempo mucho más que en los instrumentos tocados, digamos. Nos costó además muchísimo más. Era la primera vez que llevábamos la banda entera, así, una producción enteramente a un estudio, bastante pro, digamos. Y como que aprendimos un montón, con César nos dio una mano tremenda. O sea, no solamente buscamos sonidos con todos los instrumentos que nos gusten a nosotros, o sea, que complementen uno con el otro, sino también que César se tomó el trabajo de brindarnos todo su conocimiento, de pasárnoslo, como para que también, o sea, después de terminar la producción nosotros, digamos, bueno, loco, la próxima vez que vayamos a un estudio sabemos un montón de cosas más, sabemos cómo laburar, o sea, cómo incluso microfonear una bata o algunas maneras, cómo pedir una microfonía, cómo pedir un rider de estudio, digamos, específico que cumpla con lo que nosotros queremos, no con tal vez con lo que el estudio tenga solamente, sino que vayamos nosotros a buscar nuestro sonido ahí. Y eso está tremendo. César, un agradecimiento muy grande, y yo ya le entregué la cola a todo. Así que, una masa. Yo creo que va a ser un caso. Pusimos un montón de esfuerzo ahí, incluso pusimos nuestros mejores temas, algunos quedaron afuera. Por ejemplo, los que están en el disco anterior, acá no están algunos. Y bueno, yo creo que respecto al no ofrecer resistencia, es un disco totalmente diferente, o sea, ¿no? Respecto a sonido, respecto a producción, es totalmente diferente. Este disco nos llevó un año o más solamente grabarlo. O sea, probamos con diferentes amplificadores, diferentes microfonías, grabamos, bueno, las voces, creo que habremos hecho 20 tomas cada uno, en cada tema. Fuimos un montón de días ahí a renegar con César, a tocar, subir, bajar perillas, etc. O sea, un reniegue hermoso, tremendo. Yo lo re disfruté. Y ya está, ya está todo, está listo. Estamos esperando el arte, que va a estar a cargo de Martín Almeida. Bueno, yo creo que lo que nos pasa, digamos, a todos es que sentimos que la banda tiene un crecimiento constante, y yo, por ejemplo, desde mi parte
espero que este disco sea mejor que los anteriores, o sentir yo de mi parte que crecimos, y además de mi parte siento que lo próximo que saquemos, que la idea es que lo hagamos nosotros mismos a todos los demás, es que sea cada disco, cada producción que hagamos sea mejor que la anterior. Yo creo que eso también nos da un puntapié para seguir aprendiendo y seguir mejorando en un montón de cosas. También incursionar en otros géneros, como eso. Además, bueno, el punk y el hard, bueno, no sé, otros géneros que también me gustan son mucho, bueno, el trash, o también el rapcore, el hardcore, el old school, todo lo que tenga que ver, digamos, con el skateboarding, también toda la música que sea al palo, como hacemos nosotros. Claro, porque a nosotros nos cabe, a nosotros nos cabe el punk, nos cabe el hardcore, pero nos re cabe tocar rápido, sí, todo el estilo. Y bien furioso. Ostras, si no, al palo no sirve, digamos. De una. Sí. Por eso Depresivo y al palo. De una, bueno, y el nombre de ese disco, Depresivo y al palo, deriva de... así nos encasillaron algunos compañeros nuestros, digamos, estábamos hablando sobre no me acuerdo cómo era la situación, y bueno, salió, loco, su música suena depresivo y al palo, y es perfecto, es la definición perfecta de lo que queremos hacer, sobre todo en este disco, digamos, tanto de musical como lírico. Es tremendo, nos definió tan perfecto que decidimos usarlo como nombre de disco. Y bueno, y va a salir pronto en formato físico, va a estar también disponible en soportes digitales para comprar. Todavía no sabemos a qué precio, depende cuánto nos quede. Y lo van a poder conseguir a través de nosotros, a través del sello Negative Records, a través de distintas ferias y puntos en el país, que ya lo estamos gestando también. Y bueno, eso, vamos a hacer una presentación zarpada, eso estoy seguro. Todavía no tenemos nada planeado, pero sí lo vamos a hacer. Bueno, este disco tuvo la particularidad de que usamos fanzines como método de difusión de este disco. A través de fanzines que mandamos a todas partes del país, buscamos sellos y contactos que se sumen a la edición, que se sumen a apoyarnos, por ejemplo, en la difusión del material físico. También hicimos un videoclip dirigido por Ivana Cossack de Arauco Audiovisuales, de la canción Avanzar, tal vez la canción más vieja compuesta para esta banda, que fue tremendo, fue un laburo. ¿En cuánto lo hicimos? ¿En 2 horas ese disco? Sí. Bueno, lo hicimos en el altillo de lo que es hoy nuestra sala de ensayo, un altillo que tuvimos que acomodarlo. Lo acomodamos bastante. Sí. Oh. Bueno, corrimos las ratas, todo, sí. Hicimos el lugar ahí, armamos como el set, digamos, ahí. Iba una grosa, agradecidos para siempre con su laburo, o sea, predispuesta a ayudarnos, a aconsejarnos a lograr la mejor imagen posible, digamos. Siempre dándonos una mano para mejorarlo, o sea, opinando al respecto, siempre para adelante. Fue tremendo eso. La calidad de la edición del video también muy buena. Buenísimo, encima lo hizo rapidísimo, sí. Digamos. Nosotros elegimos ese tema porque, bueno, creemos que representó muy bien al nombre del disco, y además suena espectacular para nosotros, entonces elegimos el tema Avanzar. Pueden escucharlo en YouTube, pueden entrar a nuestro Facebook a buscarlo, los No Banda. Bueno, ese fue el primer corte de difusión que hicimos de Depresivo y al palo, y creo que va a ser el único corte de difusión, pero no el único video tal vez de futura producción. Bueno, pueden encontrarlo, ya va a estar disponible en formato físico, esperamos de verdad que lo consigan. De nuestra parte, un esfuerzo y un cariño tremendo puesto en este disco. Hay mucha gente laburando detrás de nosotros, digamos, así que una masa. Bueno, respecto a la actualidad de la banda,
yo creo que en realidad la idea básicamente sigue siendo la misma que desde que empezamos, y es básicamente hacer lo que queremos hacer y de la manera en que queremos hacerlo, digamos. De esa manera es lo más autogestionado posible, obviamente con muchas experiencias, con nuevos conocimientos que nos ayudan o nos brindan un punto de vista a futuro para hacer las cosas de la mejor manera, siempre apuntando a más, y bueno, eso está buenísimo. De hecho, una experiencia muy buena que tuvimos con la banda, gracias justamente a todo esto que hacemos, a todas estas movidas, es un viaje que tuvimos a Corrientes participando del primer Festival Nacional de Fake Punk con alrededor de 10 bandas de todos lados, en donde no solo compartíamos un recital o una fecha, sino que encima compartíamos un estilo de música, una ideología, una forma de pensar y de hacer las cosas. Y bueno, yo creo que esa es una experiencia a destacar. No sé, Pato, si quieres contar cómo fue la movida, bueno, para llegar ahí. Eso estuvo espectacular en Corrientes. Eso nos contactan la banda que lo organizó desde Corrientes, los Free Excesses. Un saludo grande a los pibes, una masa. Nos contactan a través de un mixtape que Negative Records sacó, el mixtape número 1, Skate Punk argentino, juntando 22 bandas de todo el país y de toda época, en donde estamos nosotros. Bueno, aparecen un montonazo de bandas amigas y que, bueno, que después fuimos conociendo también en el festival este. Esta gente de Corrientes nos contacta, nos tira fechas estimativas, gastos, remuneraciones, etcétera. Armamos un grupo entre todas bandas, fueron 10 bandas, un festival de 2 días declarado de interés cultural. Bueno, dijimos que sí, por supuesto que dijimos que sí. Tomamos el colectivo, nos fuimos a la puta madre, a 9 horas de viaje, fueron 9 horas, ¿no? Sí. Estuvo espectacular, fue creo que una de las experiencias más lindas que hasta ahora tuvimos con No. Nosotros fuimos un día antes del recital allá, conocimos la ciudad, comimos chipá, mocá, comimos de todo, bueno. La hamburguesa de crustáceo. Impresionante cómo las pasamos, los pibes nos recibieron de 10, Joan y Joseca nos recibieron en su casa, digamos, compartimos el living de su casa, su mesa. Fue espectacular. Bueno, paramos en una especie de hotel para deportistas, ya que el evento era referido al skate, nos dieron lugar ahí. Teníamos unas camas, unas cuchetas, nosotros no hicimos nada ilegal ahí adentro, nada, absolutamente, nos probamos de bien. Che, y bueno, los recitales fueron 2 días de un montón de ferias de lugares cercanos a Corrientes. Bueno, estaba Negative Records, el Faro Records, había gente que vendía insumos para skateboard, había gente que hacía sublimados, tazas, stickers, la gente de Unión Under allá también, que era una como una organización sin fines de lucro que les da espacio, lugares y asesoramiento a las bandas para que no las caguen nunca más, como pasa en tantos lugares. Bueno, el lugar donde se hizo también un teatro muy bueno. Ah, la Biblioteca Marín, que fue tremendo. Hermosísimo, tenemos las entradas, los afiches todavía acá con nosotros. Incluso en nuestra sala están pegados todos los afiches. ¿Te acordás? En el techo están pegados. En el techo. Buenísimo. Bueno, eso fue muy bueno. Y, o sea, también, bueno, gracias a todo lo que venimos haciendo, cabe destacar, obvio, que pasaron muchísimas cosas buenísimas. La verdad que la pasamos muy bien y estamos muy agradecidos con toda la gente que nos contactó, quiso que fuéramos a tocar allá. Le agradecemos mucho la forma en la que nos trataron, también el sentimiento de hermandad que se gestó a través de todo esto, y la verdad que fueron experiencias muy, muy zarpadas. Sí. Para todos nosotros, y como que nos cambió mucho también, sí. Como banda. Están también, bueno, participamos en un compilado mundial, Fan Made, tributo a NoFX por sus 25 años de carrera.
fue lanzado desde Inglaterra en formato digital. Participamos con un montón de bandas de todo el mundo, creo que tres solamente son argentinas. Eso estuvo espectacular. Bueno, grabamos en Neurus Records, donde grabamos De Percibo y Al Palo. Participamos también en un tributo a Brandon, el batero ya fallecido de Teenage Butter Rocket. Fue un compilado lanzado también worldwide, digamos, desde Alemania, desde el sello Ramon to the Bone Records, con arte hecha desde otras partes del mundo, música de todos lados. Eso fue espectacular también. También un compilado en Chile. Sí, para Monejo Records. De una, Monejo Records, salimos en un DVD que se llama Latinoamérica Lucha, volumen 1. Es un DVD que debe estar a la venta a través de Monejo Records ahora. Salimos en el sampler número 3 de los amigos de Rosario, South Punk, a través del fanzine Night Futuro. Eso es, también está en formato físico en CD, que viene junto del fanzine. Hicimos banda, boludo. Sí, y ahora se viene el, digamos, como el mixtape, va, el compilado. Y ahora, sí, ahora participamos en el mixtape número 2, Argentina Hardcore Punk. Un montón de copias, esto es exclusivamente en cassette a través de Negative Records, a distribuirse en todo el país. Son 10 bandas, 20 canciones, incluso 10 copias se van a Colombia. Todavía no está, a la fecha de hoy no está hecho, y ya 10 copias se van a Colombia. Y bueno, eso va a estar tremendo. Junto a las bandas más activas del país, hoy sale alrededor de agosto, septiembre. Buenísimo. Bueno, yo creo que en Rafael hay un montón de bandas, de muy buenas bandas. Hay un montón de músicos, de gente que quiere aprender a tocar un instrumento. Y un montón de géneros cubiertos, digamos, un montón de estilos también. Está bueno que cada vez más músicos jóvenes y más chicos, digamos, quieran aprender a tocar un instrumento, hacer su banda, comer sus canciones. Y creo que lo que hace falta para mejorar la escena local, digamos, son más incentivos de parte, bueno, de parte de tanto de lugares como para tocar, como de la municipalidad misma. Creo que lo que le hace falta a los músicos es, como dije, ese incentivo. Tanto, o sea, no solamente económico, sino también apoyo emocional, digamos, para las bandas. Que se hagan cada vez más eventos, a los que concurra, que sea gente de todas las edades, que pueda ver el espectáculo y demás. Lo que creemos es eso, que hace falta más lugares para tocar y más propuestas de parte de la municipalidad, tanto monetaria como así emotivamente, apoyo hacia las bandas, digamos, para que puedan expresarse bien. Sí, yo creo que hay que empezar a generar también esos espacios, ese tipo de espacios. Hace 20 años todos los músicos se quejan de que no hay lugar y tampoco nadie se pone a generar algo, digamos. Muy poca gente toma la posta de poner guita o esfuerzo o tiempo, lo que sea, en abrir nuevos espacios. Que los espacios están, digamos. Nadie o no tiene los huevos o no tiene el tiempo, las ganas suficientes para armar un equipo de laburo y salir a laburar, loco, por el rock, apostar al rock local. Porque también en Rafaela, mucha gente tiene miedo de perder en cuanto a ese asunto. Sí, pero también en Rafaela, en una ciudad donde el género más cotizado, digamos, es la cumbia pop o el rap, tener una banda de rock es toda una apuesta, en todo sentido. Y no es fácil. ¿Te querés comprar un equipo, un cabezal de alta gama? Son 40 lucas, no son 2 mangos. Y hay que cubrirlo. Hay que cubrirlo y no es fácil. El bolsillo, yo creo que hace mucho tiempo dejó de ser un hobby tener una banda acá en Rafael. Hay muchísimos músicos que estudian y se quedan en la nada, loco. Los proyectos se mueren porque no tienen sustento detrás y es un garrón. Y me parece que una escena está como, por lo menos nuestra escena del rock, está dividida en varias partes. Por ejemplo, por un lado, la municipalidad o el gobierno local, digámosle. El gobierno local, queramos o no, nos da o nos quita espacios
nos da o nos quita permiso para tocar. ¿Cómo puede ser que yo, pagando mis impuestos, tengo que pedir permiso para hacer un recital en el patio de mi casa, por ejemplo? O en mi casa, directamente. Lo hemos hecho, nos han llegado denuncias, quejas de vecinos, la policía golpeando la puerta de mi casa, cualquiera, malísimo. Bueno, pero la municipalidad forma parte totalmente de la escena, nos gusta o no, eso es un error. Por otro lado están los productores, la ciudad, que los productores, la gran mayoría de productores locales, creen que por invitarte a vos, como banda local, a tocar con una gran banda, vos le debés un favor a ellos, ¿eh? Es todo al revés. Entonces, te llaman a tocar de onda, y si no te copás de onda, llaman a otro, que sí se copa, y siempre que te llaman, vos le debés a ellos. Es como... En esta ciudad como que se puso muy, como es, no sé, de moda llamar a las bandas, digamos, que a que toquen de onda, nunca darle un sustento para que sean como proyecto independiente. Sí. O sea, cada banda, digamos, tiene sus gastos, sus proyectos y demás, tal y como las bandas que se invitan acá, bueno, también las bandas que están acá también necesitan, bueno, comprarse cuerdas, mejorar sus equipamientos, grabar discos, salir a tocar y demás. Y creo que si ese sustento no está en lo que los productores a la hora de hacer un recital piensan, digamos que no estaría, o sea, sería como... Sí, las bandas también, las bandas, y nos incluyo nosotros, somos muy ignorantes al respecto de manejarnos en ese sentido. Por ejemplo, en Rafael debe haber alrededor de 200 bandas, 3 o 4 o 5 estarán registradas en Sadadic, por ejemplo, que es un ingreso de guita tremendo para sustentarse. Nadie sabe cómo hacerlo, nadie sabe cómo presentar una planilla de toque a Sadadic. Nadie sabe nada de eso, nadie sabe ni siquiera presentar una carpeta a la municipalidad para liberar espacios públicos, ir a tocar. Ese es un gran problema de la banda acá que a todos nos atraviesa. Somos unos ignorantes en ese tema. Tampoco desde el Estado nos dan como una ayuda de, mirá, se hace de esta manera. Hay gente que activa y te da esa ayuda, digamos, pero generalmente es gente de afuera, de Rosario, Santa Fe, de Buenos Aires. Eso es un gran problema de la banda, no saber manejarse. Nos juega muy en contra a todos. Y bueno, y después está la parte del público. El público, la parte más importante de la escena local, esta y toda, en general, en todo el país, en todo el mundo, creo. Sin público la banda no progresa. El lugar, el bar, el pub, lo que sea, no funciona sin público, nada. El público es todo, loco. Para mí, ¿no? Creo que es así, de verdad. El público hay que cuidarlo, hay que darle, que ponerle al show lo que requiere para que sea un buen show, en vez de largarse a tocar así a la chacaleada, digamos. Hay que tener cuidado con eso, digamos, también, y que las bandas se pongan en... Lo que se necesita es eso, un apoyo, digamos, de las dos partes, tanto de la gente que organiza un recital como de público, digamos. Eso es lo que requiere una banda para... Bueno, el público acá lo da. El público lo da. Cuando tocamos es una masa. Está re bueno, se siente el feedback ese. Se siente la realidad del público. La energía, qué sé yo. Está buenísimo. Son temas amplios, muy, muy amplios de tocar. Pero sí, está bueno. Yo creo que Rafaela hace tiempo dejó de salió de ese pozo de venía a tocar de onda o no tocar nunca en la vida. Nosotros hace mucho rato que por suerte salimos de eso, la banda de nuestros amigos también. Es una masa, si no, no hay otra manera de avanzar en esto, porque hacer un disco sale caro, pagar un estudio sale muy caro, y además es justo que uno cuando toca, cuando labura, reciba algo a cambio, mucho más que una birra y una pizza para la banda entera.
O sea, está bueno, creo que las nuevas bandas que surgen de ahora van a pisar la huella de todos nosotros que venimos peleándola tal vez hace 10, 15 años o más, y los anteriores. Y para las bandas nuevas creo que va a ser mucho más fácil remontarse, digamos, así, a hacerse lugar en la escena local del rock. Sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que, desde mi parte, que por ahí lo que tendría que haber es un poco más de unión entre las bandas y empezar a tirar todo para el mismo lado y empezar a hacernos respetar, digamos, como músicos, en el exigir, digamos, un caché o un reconocimiento al esfuerzo que vos ponés para armar un recital y llevar a cierta cantidad de gente a un lugar que te vaya a ver. Y además, por otro lado, a concientizar a la gente que el pagar una entrada no es, digamos, la muerte, sino es el estar apoyando a todas las bandas, a todos los chicos que están metiéndole ese esfuerzo para que puedan seguir tocando, puedan seguir mejorando, puedan seguir haciendo recitales y que la gente pueda seguir yendo y disfrutando de las cosas que se arman, de los eventos que se hagan. Además, a cada rato siempre como que nace una banda nueva, nacen músicos nuevos, y lo que hace falta, digamos, es como ese sustento o ese... ¿cómo se dice? Bueno, para que las bandas puedan seguir adelante, para que puedan realizar sus propias cosas y... O sea, que también que nos ayudemos mutuamente, que ayudemos mutuamente a la escena de acá. Sí, básicamente... qué sé yo, hay un montón, como dijiste, un montón de músicos, un montón de bandas, y por ahí siempre están todos esperando a que una institución o un representante organice todo y les entregue un recital en bandeja, pero me parece que lo ideal o en lo que hay que poner el foco es en la organización y en la organización de los músicos mismos, digamos. La mayoría de los eventos que salen bien, y que están bien realizados y que es justo para el público, para la gente y para los organizadores, son eventos que al fin y al cabo termina organizando gente desinteresadamente, como por ejemplo es el Simura. Uh-huh. Y me parece que la clave está ahí, digamos, no esperar. Capaz que sí, capaz que lo justo es tener un apoyo municipal, un apoyo del Estado, pero si el apoyo no está, me parece que se curta, más vale, tenés que organizar tu propia movida. Y no sé, me parece que la clave es organizarse entre los músicos y me parece que lo que queremos apuntar nosotros como banda, que de hecho ya lo venimos pensando, es tratar de armar una especie de convocatoria a todo, qué sé yo, músico o no músico, pero que quiera apoyar a formar un grupo de trabajo que posibilite salir a tocar y hacer las cosas de la manera más justa y más correcta, pero siempre naciendo de nosotros, porque digamos, si es para nosotros, vamos a hacerlo nosotros y no dependamos de alguien que, qué sé yo, que capaz que tiene otros intereses que no van a los nuestros. Qué sé yo. Así que el mensaje es ese, que nos organicemos, que nos juntemos, que hablemos, que dialoguemos y que no esperemos nada de nadie más que de nosotros mismos, que somos los actores, digamos, de la escena y de la cultura. ¿Cuántas nubes vimos irse?